José María y Paola capaz no te suena, capaz te suena más si te digo el padre Pepe, porque lo habrás visto seguramente en alguna nota o en algún comunicado de los curas villeros en la tele. Eh, Pepe tiene 57 y hace muchos años que vive en distintas villas, organiza laburos ahí, organiza a la gente, trabaja en las parroquias, tiene una visión de los dos lados de la frontera, ¿no? De la clase media donde él vivía y y de donde vivió después, durante casi toda su vida, de las villas. Es más, dice que cuando se retire quiere vivir en la Villa 21. Escucha una visión quizá menos escuchada habitualmente de la iglesia, el padre Pepe. Vos hiciste en, en un barrio, ¿no? En Bursa, con con... Nací en Bursaco, pero crecí en Capital, en Caballito. Ah, que... ah, mira. Pero nací en Bursaco. Y... ¿Con papá médico? No, estudió medicina de grande. Eh, era, él es, trabajaba en el banco ah. como oficinista, y... pero tenía ganas de, de hacer lo que no pudo hacer antes. Y se recibió grande. Se recibió de grande. Así que me acuerdo que fuimos mi hermano y yo eh, al. ¿A verlo el día, que, verlo, fuimos, el día se que se recibió? Ah, mira. Sí, fue realmente una alegría grande para nosotros. ¿Y ya eran grandes ustedes? Teníamos, no, ocho años y cuatro. Ah, años. eran, de eran niños. chicos, sí. Mi mamá ah. le hizo mucho el aguante mientras estudiaba claro. con nosotros, que éramos. Y, o sea, una familia de clase media, digamos. Sí. Sí, sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que viste una villa? Eh, en el seminario. En el seminario, eh, yo estu entré en el año 80 y visitábamos al padre Richardelli, que estaba en el Bajo Flores, eh, casi no había casas porque había pasado las topadoras, solamente quedaba la capilla, y, y bueno, hacíamos algunas reuniones con él, y, y después fuimos conociendo a los curas de las villas, en esa época estaba el padre Bernaza, uh -huh. eh, y después estaba el padre Botán. Bueno, todos ellos murieron, que son parte del primer equipo de Cura de las Villas. Uh -huh. ¿Y qué, qué fue lo que más te llamó la atención en esas primeras veces que fuiste ahí? Me llamó la atención la diferencia en la misma ciudad de el, el impacto de culturas diferentes. Uh -huh. Así de. Ibas a... era como entrar a, a Bolivia o a Paraguay o al, o al interior argentino. Y nosotros veníamos de un caballito de flores, de, de sí, otro... claro. muy cercano, pues, uh -huh. si no se pone a medir en cuadras, y, y pero una gran religiosidad de parte de la gente. Eh, así que ese, ese fue el primer, eh, el primer impacto que tuve. ¿no? De, y también me gustó esto de que los curas vivían en la villa, no, o sea, uh -huh. no, no es que hacían una sí, misión sí. y que después se iban. Entonces, no eran turistas en la villa, sino que vivían en la villa. Exacto. Entonces me gustó esa dinámica que tenían y, y fue lo que me llevé cuando volvíaba del seminario de, de, de después de las visitas que hacía. Y después viviste en Villa, sí. vivís hoy en una Villa también? Ahora también, en uh -huh. Carcova. Viví en la Villa, pero a los primeros años de cura viví en barrios comunes, vivía en Barracas, en Santa Lucía, acá en Montejoque, en Martín García, y en... Claro, cerca o Santa... era 21, digamos. Sí, pero no, a mí me tra trabajaba mucho con los chicos, con los jóvenes, y... Y sí, trabajé siempre en el seminario, como que estaba esa opción por los jóvenes, por los chicos, por los pobres. Y siempre lo mantuve esos ocho años que estuve en parroquias como Santa Rosa y Santa Lucía, uh -huh. en el barrio San Cristóbal y, y Barracas. Pero después en la villa, como que encontré que en ese lugar se podía trabajar en profundidad y se unían las dos cosas, ¿no? como esos dos carismas que uh -huh. planteaba la iglesia. ¿no? Eh, eh, y también, eh, de, de algún modo, lo leí alguna vez, pensás seguir viviendo en una villa aún cuando te retiraras, digamos. Sí. ¿Encontraste de algún modo tu lugar ahí? Mira, yo la, la Villa 21, para mí, es el mejor barrio de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tiene una cordialidad, tiene una amabilidad en, el, en la vida, gente de mu tra mucho trabajo, la mayoría son del Paraguay. Eh, Realmente me encariñé mucho, fue mi primera experiencia de párroco. Y me fui de ahí no porque quise, porque realmente si. ¿Te fuiste por el tema de la droga de ahí? Sí, acordate, enfocándome me amenazaron. Cuando te amenazaron, claro. Que ahí me fui a tu casa que me hiciste la entrevista. Sí, claro, sí, sí. Crítica era. Y... Ahí te fuiste al interior unos años. Sí, porque vi que. Eh, yo me quedé un año y medio más, más o menos, casi, o casi dos. Pero vi que podía peligrar la vida de los que me rodeaban. Uh -huh. Entonces. Cuando vi que, que eso podía llegar a pasar, le dije a Bergoglio, eh, me parece que. Mejor dicho. ¿no? Claro, porque una cosa es. Yo puedo poner en riesgo la vida mía, pero. Sí, obvio, la, pero en en no la de los ideas. otros. ¿Y por qué había sido el hecho? ¿Cómo fue? Eso fue porque hicimos un documento, Los Cura de las Villas, que se llamaba La droga en la villa, despenalizada de hecho. Y mostrábamos cómo en los ambientes intelectuales, por ahí se hablaba de despenalización como solución del problema. Y nosotros la teníamos despenalizada y realmente estábamos cada vez peor. Porque se hablaba, por ejemplo, en ese momento de despenalizar la marihuana. No, nosotros no queremos criminalizar, ¿no? O sea, el que fuma marihuana, sino lo que decíamos era hay que, hay que tratarlo con seriedad porque en los barrios nuestros de la marihuana se pasa enseguida a una droga eh, dura. dura y enseguida el chico pierde el rumbo y no está contenido. Entonces... Eh, no tiene la contención que puede tener un pibe que tiene un club, que tiene uh -huh. una, un, un trabajo, tiene una, una universidad, una, un estándar de vida que le permite manejar la cosa. Entonces, eh, hicimos eso y, y de pronto yo era el coordinador, me tocó decirlo en los medios. Y bueno. Y a partir de ahí es que te apretaron. Ahí sí. Yo venía en bicicleta, yo me manejaba en bicicleta en la villa y ahí me dijeron. Me pararon, yo pensaba que era para preguntarme. ¿Los conocías vos a los pibes? No. No, eran tipos. ¿Que ¿Afuera no eran de la los, villa? Sí. Pero esperaron que pasara justamente por una calle que siempre pasaba los lunes a la noche. Que, pues yo tenía un centro de adolescentes y nos reuníamos el equipo que trabajaba con ellos los lunes a la noche. Ah, fue? o sea que te habían vigilado antes, porque sí. no sabían que el lunes estabas. Entonces, pasaba por ahí para ir a la villa y me agarraron en las inmediaciones de la villa, y eh, antes de entrar. Pero yo pensé que me iban a preguntar algo porque empezaron los cursos de capacitación en la escuela de oficios y toda la gente te para, Pepe, ¿cuándo empieza gastronomía? ¿Cuándo empieza? Entonces pensé que era por eso y me dijeron ahí que me iban a matar y cuando estaban pasaron... calzados los tipos. No, fue una amenaza de una amenaza que va a pasar esto, ¿no? y... ¿Te dio miedo? Me dio sorpresa. De hecho, cuando llegué a la villa estábamos con Gustavo, con otros curas de la villa que íbamos a hablar del tema del dengue porque habían pedido la ciudad de Buenos Aires en su momento que colaboráramos y haga, ha, hiciéramos dentro de las villas una, un trabajo con la comunidad, ¿no? Uh -huh, de, por el tema del agua y todo claro, eso, de, 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 de no dejar tacho, sí, 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 bueno, sí. cómo llegar a, a todas las villas de capital rápidamente. Entonces ni lo hablé, pero mmm, realmente me quedé sorprendido. Sí, ¿no? sí. mm. Y bueno, después cuando fui recibiendo distintas amenazas en el teléfono. Entonces, yo fui a ver a Bergoglio y le comenté, y Bergoglio justo daba la misa que se da una vez al año en los colegios católicos y estaban todos los canales de televisión y ahí es donde dice que me amenazaron. Yo hice la denuncia del hecho y... Nunca pasó nada con la denuncia. Eh, no, bueno, pasó que eh, eh, cuidaron la, la, la parroquia y, y seguramente los, las personas que estaban ahí para... Eh, matarme se tuvieron que ir. Uh -huh. Sí. ¿Y eh, vos hablabas de, de cómo uno se imagina alrededor de la discusión de la droga, el tema en las villas o en la en el resto de la ciudad? ¿No pasó algo parecido también con el aborto? Sí, totalmente. Yo, ¿vos sabés que yo tengo? Perdón, me quedó la sensación de un grupo bien intencionado de chicas de clase media hablando en nombre de una clase baja que no lo no lo aprobaba. Sin duda. Mira, inclusive hicimos. Yo tengo un médico amigo que es del centro de salud de ahí de, de, del barrio de León Suárez y que él quiso saber para que no le ni, ni lo del cura ni lo de, de las chicas. Y la mayoría de, las, de la encuesta que hizo le dio de que la mayoría de la gente no aprobaba el aborto, de las chicas que iban al centro de salud. Ah. Y para nosotros vos eh, vas a la villa y el, encontrás la otra cara, porque la chica tiene el hijo, lo cuida a la chica, lo cuida a la abuela. El aborto no es un tema de, de los barrios nuestros. Hicimos un escrito y justamente marcando eso, marcando la diferencia eh, y que más bien era un tema de clase media. Ahora, lo malo es cuando vos utilizás como argumento que la clase baja es la que lo pide. Claro. Entonces, eh, realmente. Sí, vos estás hablando en nombre de alguien que no, que no, no, no está de acuerdo. Pa. Claro, y además no conocen, porque realmente. Vos vas a las villas y se piensa de una manera totalmente diferente, ¿no? Mm. Sobre todo en, la, en las villas... ¿Pensás, de... perdón, pensás que este tema del aborto en las villas tiene que ver con la religión, básicamente? No, tiene que ver, yo creo que también con la naturalidad. La, la gente más eh, pobre, es decir, eh, creo que cuida mucho la vida en todo sentido, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay alguien enfermo que viene de, del interior... Y no dice a ver dónde le puedo alquilar. Lo lleva, lo mete en su casa, le pone una cama. Mm. Es decir, es el cuidado de la vida. Y creo que hay algunos que son católicos, otros que son evangelistas, otros que no son nada. Y sin embargo, hay un pensamiento común en cuanto a este, de, este cuidar la vida. ¿no? Y este cuidar la vida, eh, yo creo que se metió un, un tema, como eh, inesperadamente, cuando en realidad. Es un tema que tiene un montón de aristas como para mm, charlarlas y que uh -huh. no, no... Pero bueno, eh, lamentablemente en Argentina ¿viste, te ponen una especie de rival y boca para uh -huh. que vayas a hacer una de las dos tribunas. Vuelvo, vuelvo a vos cuando, cuando recién empezabas. En la primera casa en la que viviste, en, eh, tu casa en una villa, ¿cómo sí. era? ¿Qué Mira, es lo que vos no tenías? Y, era, y bueno, no tenemos gas, eh, eso es La casa de chapa... Y ¿La villa iglesia... vos o estaba hecha? No, estaba construida. Estaba construida la casa parroquial. Eh, no teníamos... El asfalto llegaba justo hasta la puerta de la iglesia. Eh, en esa época no, no había prácticamente asfalto en las villas. ¿no? Eh, casi toda era planta baja, en la Villa 21. No había un, un primer piso. Había mucho terreno libre. Se desperdició una oportunidad como para poder en ese momento urbanizarla, urbanizarla ah, como, no. como correspondía. Eh, y después los colectivos no pasaban, teníamos el 70 y siempre había problemas. Si bien la terminal del 70 estaba en el barrio, después la sacaron. Eh, no, no teníamos comunicación, ¿no? Hoy día mmm, me parece que hay un... Cambio. Bueno, hay celulares y vas claro. Claro. Entonces hablar por teléfono, sí, todo sí. Era un, un teléfono. Eso no había. No había. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Tenías tele? ¿Tenías una radio? Teníamos tenías... un tele, sí. Teníamos radio. Ah, sí. Comían sí ahí. Comíamos ahí. Y compartimos realmente momentos muy lindos de, de la vida simple. Una vida simple en un. Sí, te daba la impresión de cuando cruzaba la calle Luna, que ahí empieza la Villa 21, era como si hicieras 1500 kilómetros y estuvieras en otro lugar, ¿no? O sea, uh -huh. cruzar la calle significaba meterse en un barrio. Era una frontera. Y me encantaba. Yo digo, yo vivía dentro por eso digo cuando me jubile voy a ir a la Vicuña ah, sí. porque el trato el, el, el trato familiar el comer a veces en, siempre en una casa diferente porque realmente eh, la gente te recibía con mucha cordialidad ¿Qué, qué te costó más en ese ambiente eh, no realmente me costó eh, Sería poco, porque también eh, en la comunidad paraguaya te ayuda mucho a organizar. Entonces, ¿Son todos, todos paraguayos? No ¿hay, no, hay argentinos. La mayoría... Pero es una la minoría la... los argentinos. Es. Sí. Uh -huh. No sé ahora, pero digo, la, cuando yo estaba, la mayoría eran paraguayos. Y ahora que yo creo que entre los paraguayos, sobre todo hijos de paraguayos. Pero hay una cultura claro. guaraní de base. Okay. Y, y realmente me, no sé, siente cómodo. Yo te digo, pasaban días y días que estaba dentro de la villa semanas capaz, y capaz había ido así al Hospital Pena para ver a algún enfermo, o a la Argerich, o pero siempre con la bicicleta, ¿no? pero no me movía del lugar. ¿no? Y la, la gente es muy religiosa, con lo cual eh, cualquier cosa, tanto a nivel del culto, como puede ser una procesión, una misa, o, como también organizar eh, un comedor, organizar eh, la respuesta, no sé. Yo me recuerdo tener hombres viviendo de la, villa, de, de la villa que eran borrachos en, dentro de la iglesia, porque un frío terrible, fue un año de mucho frío. Y los dejaban dormir ahí. Claro, entonces los dejábamos dormir y digo muchachos a las ocho se van. Y bueno, terminamos entre todos eh, haciendo unas rifas y ¿eh? compramos una casita dentro de la villa ah. y le hicimos una casita que hoy todavía está... Eh, hay y que es como rotativa, puede ir ahí cualquiera y van ahí los muchachos del, de, 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 del barrio que, que a lo mejor están en situación de calle y bueno, le dije un pibe Matute que se recuperó y que es un ejemplo realmente para, para nosotros porque eh, es un, un muchacho que, que estaba con, con la droga en con, con un camino equivocado y de pronto, solo, se acercó, vino a hablarme y, y era un líder, porque el pibe... Dirige, dirigía el fútbol, ayudaba con todos estos hombres, entonces se daban eso en la villa, no como que dentro de, del barrio eh, dan todo y, y eso también te estimula, como que como cura te edifica. ¿Qué, bueno qué que te van a pedir a la capilla de, de una villa? Yo me, sí. me hiciste acordar, estaba por preguntar eso y me acordaba, yo fui, lo conocí mucho a Luis Farinello, ¿no? Mm. Que vivió toda su vida en la villa de Quilmes, ¿no? Sí. Y vos es que me, me, me acordaba una cosa que. Luis estaba tan comprometido con lo que hacía que tenía la libertad de poder decir. Un día me dice, al aire, los pobres me tienen poder. Sí, me acuerdo que te... te. acordás? Sí. Yo digo, ¿cómo puedo decir eso? Pero claro, tenía autoridad moral para decirlo. Sí, sí. ¿Me entendés? ¿eh? Viene y me piden todo el tiempo, me piden, me piden. Estoy harto de que me pidan, decía Luis, ¿viste? Sí, no, y realmente es. Un, la, tratamos de organizarnos para que las cosas queden más o menos eh, organizadas y, y que sean propuestas comunitarias, porque realmente la demanda es muy grande. A mí me tocó pasar la crisis del 2001 en la Villa 21, ah. y ahora este tiempo que es, en, tiene parecidos en el sentido de las necesidades, entonces se te acercan desde alimento y después el problema más grave es cuando vos ves que hay falta de trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, que lo de la falta de trabajo, si bien explotó en el 2001, yo que estaba en 96, 97, 98, uno iba viendo la pérdida del trabajo real, la caída de la construcción, y fue realmente un momento difícil cuando la construcción empieza a tener un auge grande, enseguida más el pueblo paraguayo que se dedica a ese rubro trabajaba. Me acuerdo que un hombre me decía, Pepe, estoy cansado de ser ama de casa porque ah, para ya. él era Pero, pobre, un tipo que casa, estaba eh. todo el día en la construcción y de pronto que habían invertido los trabajos. La, la señora salía a trabajar como un personal doméstico y él se quedaba a, a trabajar en su. en su casa. está, está pasando ya desde hace años que um, hay chicos que reciben asignación, jóvenes que reciben asignación. Y a la vez son hijos de quien recibió una asignación y nietos de quien recibió una asignación. ¿Eso vos lo vivís? ¿Lo vivís cotidianamente? Sí, yo, yo creo que el, lo, lo viví en... Ahora no se sé sabe si, si, si nietos, pero... Eh, Hijo seguro. Eso puede ser. Creo que la, hay una m, gran eh, pobreza, gran situación en donde no se ha generado en la Argentina posibilidades reales ¿no? de Entonces, salir de, de ahí. Salir Sí, sobre todo de, de, de salir hacia adelante, o sea, porque uno, yo creo que la gente quiere vivir en la villa no porque le guste la pobreza, sino okay. porque es el barrio de ellos. Entonces uno tiene que ver que cuando la gente dice no, yo quiero seguir construyendo acá, es porque ahí nació, se crió, yeah. está la escuela donde fue, la parroquia, y aparte tiene su casa y tiene su identidad. Yeah. Entonces a veces la gente dice, ¿y por qué quieren seguir viviendo ahí? Y quieren seguir viviendo porque es su barrio y muchas veces le metieron mano y fueron los que construyeron y que hicieron los desagües, que lazaron los, los cables. O sea, el lugar es un poco la creación de la comunidad. ¿no? Eh, pero, en lo, que, lo que sea el tema laboral, lo que sea el tema de la capacitación, hay una desigualdad muy grande. Entonces, eh, un poco, los cura de la villa lo que estamos apuntando es eso, ¿no? a tratar de dar y brindar en los lugares en donde vivimos, en la medida de lo que podemos, Capacitación y generar el día de mañana la posibilidad de que un tipo esté preparado para un empleo diferente. ¿no? Uh -huh. ¿Y, y esos, esos años que estuviste en el interior, en dónde estabas? Estuve en Campo Gallo, en Santiago del Estero, eh, bien en el norte, uh -huh. el Chaco Santiagueño. Uh -huh. Hay una parroquia que se llama eh, Nuestra Señora del Carmen y realmente fue una experiencia totalmente diferente. Claro, por eso te preguntaba. Sí, porque pasar de, de esa. De ese ritmo de... también pobreza pero otro tipo de pobreza sí. ¿no? yo siempre digo que es más pobre en muchas, en muchas cosas porque yo fui a parajes donde no había agua claro. no hay menos va a haber luz eh, los caminos son de tierra y cuando llueve no, no pueden salir estás enfermo ahí no sí, tienes no entonces inclusive los hospitales de Santiago los importantes el regional el Independencia y a veces tenés que hacer doscientos y pico de kilómetros otros iban a y una asalta. Y yo vi más, más pobreza. Eh, lo que no vi es la marginalidad. O sea, no vi que la violencia, eh, la droga, eh, perjudiquen la vida comunitaria. Entonces uh -huh. eso eh, para mí era una diferencia bárbara porque, eh, no sé, yo trabajaba mucho con los maestros rurales. El maestro rural en el paraje es el juez el cura, no. el médico, el Estado, todo. esto. Todo. Y trabajaba con ellos, yo me reunía con ellos y, y realmente pudimos hacer cosas muy lindas esos dos años que estuve y, y aprender mucho de ellos. Para mí son los héroes de la, de la educación, son los maestros raros. ¿no? Uh -huh. Vos viviste en estos años en las villas todo el proceso de la del aumento de la droga en la, sí. en la villa. ¿Cómo conviven en la villa las cocinas? con la gente que no se dedica a eso y que labura, con los dealers, sí. con los soldaditos, con los... La gente trata de hacer su vida normalmente, ¿no? o sea, su vida de trabajo, de estudio, de... y trata de, de, de ser fiel a, a, a ese esquema diario que se propuso. Entonces, ir a la escuela, salir, ir a la capilla o ir al comedor, o, o sea, tiene su... Su, rutina de rutina sí. diaria... ¿no? ...entonces en el medio de eso... ...tiene que convivir con... Eh, ...muchas veces situaciones de violencia... ...que son, a veces se dan enfrentamientos... ...en donde... ...el otro día tuvimos... ...una chica como... Dayana Ojeda que... Eh, ...fue a comprar y... ...en medio de un tiroteo murió... Muriendo. ...29 años... ...un hijo... ...Ciro de 6 años... ...y bueno... ...es gente de, de nuestra... Eh, ...de nuestro barrio... ...de uno de los barrios que tenemos en la parroquia ¿no?... ...entonces... Se dan situaciones que realmente eh, te dan bronca, porque pues, son vidas que se pierden, y uno conoce, por ejemplo, a los padres de ellos, que son gente buena, gente de trabajo. Y, uh -huh. y bueno, pero muchas veces me pasó en la Villa 21, un chico que mm, recuerdo mucho, me ha dejado, mm, murió también así, y a veces uno. Eh, le agarra como decir, bueno, ¿por qué esto? Y de, de enojasco hasta con Dios, ¿no? Pero digo. Mm. De pronto decís, bueno, hay que seguir porque el camino se es esté y, y uno tiene que fijarse que en cada chico tiene que estar. ver el rostro de la humanidad, como decía la madre Teresa, ¿no? Mm. ¿Y cómo haces para convencer a un pibe que si vende drogas va a ganar 300 veces más de lo que ganaría laburando? Y yo creo que hay que pasar siempre por este tema. Nosotros tenemos centros de recuperación que llamamos Hogares de Cristo. Y, y bueno, muchas veces los, los chicos eh, han tenido que vender o, o, o dar lo que... pues a veces te le pueden pagar mm, en, en especies, como diría. Claro. Y mostrarles esto, ¿no? de cómo se van arruinando la vida y van arruinando la vida de otros. ¿no? Y que es importante la, este concepto de retomar, el concepto de, la, de lo que significa... Algo que se perdió. Antes el adulto tenía una ascendencia sobre los chicos sí, muy grandes. O sea, no. En nuestra época, un adulto te decía algo y realmente era importante. Y vos lo tomabas y te un poco marcaba positivamente la vida. Creo que eso hay que retomarlo desde la escuela, de la parroquia, desde el club. Nosotros tenemos las tres C: capilla, club, colegio, decimos. Uh -huh. Esas tres C nos parecen que son en la base del trabajo preventivo. ¿No? Un pibe que haga un derrotero del día entre esos tres lugares y bueno, es un pibe que realmente lo vamos a poder eh, formar en valores, en, en ideales y que va a tener tiempo ocupado para poder después llevar una vida eh, lejana a la violencia o a, o a la droga. O sea, si no generamos ese tipo de caminos es muy difícil eh, convencernos. Porque nosotros desde chiquitos ya tenemos propuestas. No sé, a través de exploradores, a través de, de, del deporte, a través de, de las actividades educativas que hacemos. Entonces, los talleristas, los educadores, bueno, todos un poco con el mismo objetivo. ¿no? Uh -huh. Me imagino que sí, pero ¿te hiciste amigos en la villa de, de todos estos años? ¿Amigos sí. tuyos personalmente? Sí, sí, yo tengo amigos y compadres, soy padrino de muchos, así que. Ah. <laughs> tengo. Sí, realmente. Muchos chicos se criaron en la parroquia, muchos uh -huh. chicos que hoy son... ¿Estás es un bautismo Es un bautismo cuando hicimos la parroquia de la Carrocoba, porque en, la... en toda esa zona no había parroquia, o dependía de una parroquia, pero que no llegaba una parroquia... Y bueno, ahí está el obispo Guillermo, uh -huh. y el obispo nuestro de San Martín, que ahora no, es, no está, y inauguramos, y tuvimos que hacer la misa en la calle porque las capillas son chiquitas. Ah, claro. Bueno. <laughs> uh -huh. Sí, hay muchos momentos lindos que se vienen en la calle porque los lugares son pequeños. Mm. Cuando las personas son, porque más allá de que puedan estar mejor o peor, son víctimas de la pobreza, ¿eso pone en crisis su fe? Eh, puede ser que tengan momentos de, de crisis, pero yo creo que terminan eh, con una fe mucho más fuerte, mucho más dura. ¿Por qué? Porque han pasado por situaciones. Eh, complicadísimas, y, y justamente lo que sostuvo fue la fe. Y yo me cuento, inclusive, con los chicos que están, se están recuperando de la droga, que ni siquiera necesito decirles, hablarles de Dios, son ellos los que te hablan. ¿no? O sea, la fe es como que se convierte en el motor que le permite salir adelante, ¿no? uh -huh. y le permite mirar con esperanza lo que viene. Y, y eso es algo, una riqueza espiritual que tiene... La gente, más allá después de, de la religión que tenga, o de, sí, sí, es sí, una, una, una especie de, de motor espiritual muy fuerte que lo pude percibir en la, en la villa. ¿no? Y, y yo lo veo también acá en donde estoy ahora, en León Suárez, en, en las villas que, que están en ese cordón del, del Reconquista, porque la parroquia nuestra está en, el, en ese. lo llaman el cordón del Reconquista. Y, y bueno, nosotros agarramos varios barrios, tenemos nueve capillas y bueno, trabajamos en base a. Uh -huh. ¿Cómo te imaginas a Dios? Y Dios me imagino como alguien que nos abraza a todos, ¿no? O nos quiere al menos abrazar a todos. Y que no hace acepción de personas, que, eh, que traza un camino, pero que su corazón es tan grande que es capaz de recibir a todos, ¿no? Uh -huh. Así que. ¿En, en, ¿En algún momento tuviste crisis de fe vos mismo personalmente? De fe no, sí enojos con Dios. ¿no? Te diría de, de decir eh, estos casos que te contaba, que por ahí para, fueron muy impresionantes porque, por ejemplo, te este pibe Pedro David, me acuerdo que estaba en la esquina de, de la parroquia de Cacupé, la Villa 21, típico fueguito a la noche, yo venía en bicicleta y le digo, Pedro, andate me dame dejado andate a tu casa, que ya es de noche. Sí, Padrino, ya me voy, en un rato voy para allá. Y, y después me, le, me despiertan como a las 5 de la mañana diciendo que lo habían matado. matado. ¿No? Que fue un accidente, porque se estaban paviando con una, un arma. ¿no? Ahí se disparó. Sí. Oh. Entonces, eh, yo no podía creer, porque había, con el, con el, claro. había hablado con él hacía unas horas. ¿no? Y situaciones como esa me pasaron muchas, ¿no? de, de chicos y chicas con los cuales... Uno estaba trabajando compartiendo la comunidad y de pronto los mataron y eso fue la, la, pues las situaciones más duras ¿no? que uno vivió pero realmente la comunidad sostiene mucho y fortalece mucho y uno supera eso porque sabe que después hay otros pibes que también te necesitan y, y bueno lo haces inclusive en nombre de de, de estos otros sí, sí. cómo hiciste Tenés 57 para no enamorarte. <laughs> no, sí que me enamoré. Sí, sí, sí. Estuve en la secundaria, estuve de novio y bueno, después sí entré al en seminario. Y, y creo que eso, la renuncia a, a formar una pareja era lo que más me costaba. Formar una familia, ¿Mm? para mí era el el objetivo más importante. Y, pero bueno, eh, la entrega de la vida total a Dios también la entendía como una especie de bueno, 100% a, para Dios. Eh, y bueno, eh, tomé la decisión de entrar al seminario, de hecho mis mis padres se quedaron sorprendidos porque no entendían. De hecho, sabían que estaba de novio, que salía con que una chica. ¿En tu familia no hay antecedentes? No hay antecedentes, ¿eh? no. Y, ¿Y qué te dijeron en ese momento? Mira, mi mamá es la que más, más le costó. Mi papá respetaba y, sin embargo, mi mamá después, eh, cuando vino el cura que me presentó al seminario, porque siempre hay un cura que, que te va como a avalar al seminario. Ajá. No es que uno dice, bueno, quiero entrar y. Claro. Y el cura que era de nuestro grupo juvenil, que era, nos guiaba, mi mamá me dio reza porque dice: ¿sabes qué pasa, padre? Que ustedes siempre piden que recemos por las vocaciones sacerdotales. Y yo siempre lo hice, pero nunca pensé que iba a ser mi hijo. <risa> <risa> Entonces, bueno. ¿Tus tu, tu padres eran católicos, practicantes, sí, sí. digamos, de iramí? Sí, so, sí. Eh, mi, mi mamá más todavía. Y, mi, y papá de, más lo, mi papá después. Y fuera que más trabajaba. <laughs> sí, sí, por eso era. Pero con mis padres tuvimos eh, los tres hijos, una relación muy buena, una, una familia muy unida, hincha de huracán, íbamos a la cancha de huracán todos los domingos, eh, y realmente eh, formamos realmente una, una familia de la cual, yo siempre digo que aprendimos los valores que aprendimos, lo aprendimos ahí, ¿no? porque mi mamá estábamos comiendo y de pronto eh, había un plato de más y Éramos tres, queríamos sacar lo que quedaba para seguir comiendo. Y decían, no, esto es para la señora del segundo, que está sola y está enferma, así que se lo llevan ahora. Uh -huh. Y entonces nos, nos enseñaron a compartir y, desde muy chicos. Y eso es lo que te marca más. ¿no?